Nos encontramos en esta tarde de domingo aquí en el Camping Estía, que bueno, estamos creo que ya en la final, ¿no? Bueno, ustedes me van a contar, bueno, estos partidos de fútbol, campeonatos, bueno, ustedes explíquenme exactamente de qué se trata y en qué instancia estamos ahora. Muy buenos días. Bueno, muy buenas tardes a toda la gente de Canal 6, a toda la gente de Salto. Bueno, estamos ya en las instancias finales, hoy a las 3 de la tarde tenemos la final, vendría a ser. Hoy a la mañana tuvimos la semifinal y la final de mujeres, ¿eh? Saliendo campeón, Cachito, es el nombre, el nombre del equipo, de las compañeras. Así que bueno, la verdad que nos tocó un día un poco frío, pero bueno, le estamos poniendo la mejor onda como siempre. Este es el cuarto fin de semana que ya venimos haciendo el campeonato, así que la verdad que muy, muy, muy contentos estamos, junto con toda la comisión interna. El fin de semana anterior a este hemos tenido mucha concurrencia. Bueno, hoy nos ha tocado un día medio frío, pero bueno, ya no podíamos estirarlo más, ¿viste? Así que bueno, contento por todo y dándole siempre lo mejor para todos nuestros afiliados que vengan a disfrutar del camping, más allá del frío que hace, pero bueno. Bueno, esto quería que nos contaras, ¿no? Porque ya es el cuarto encuentro que hacen. ¿Y quiénes participaron? ¿Qué equipos participaron? Participaron todos los compañeros de vendría a ser Arcor Bagley, de la zona 14 que tenemos junto con mi compañera Silvina, que vendría a ser, también estuvieron participando compañeros de Junín y Chacabuco, más toda la gente de acá de Salto y la zona, afiliados siempre a la Estía. Eso está bueno, porque además de que sea un camping que, bueno, que tiene mucha vida en el verano, en el invierno no se apaga, sigue teniendo muchísima concurrencia, muchísima gente y muchísimas actividades. Claro, claro. La idea era de darle vida al camping en invierno, porque bueno, viste que al pararse todas las actividades de verano, entonces bueno, queríamos darle un poco de vida con campeonatos de fútbol y bueno, y algunas otras cosas más. Después ya en octubre vamos a hacer nuevamente otro campeonato de fútbol, ya ahí van a estar los días mucho más lindos, para que disfrute la familia y todos los afiliados. Okay, bueno, vemos también que el camping sigue creciendo, ¿no? Bueno, van poniendo las parrillas, las mesas, etcétera. Bueno, ella, me imagino que sos de parte del equipo femenino. Bueno, contame un poco cómo se llama tu equipo, cómo salieron y bueno, y cómo pasaron esta jornada más allá del resultado. No, yo no estoy en un equipo, porque como sé delegada no podíamos jugar, pero sí, estuve apoyando a todas las chicas, a los grupos que tenían acá las chicas. Bueno, me encanta, chicos, la verdad que los felicito por el trabajo que hacen, continúen acá a pesar de este frío, y bueno, les queda una jornada todavía larguita, porque me dijiste que todavía falta algún partido, ¿verdad? Nos queda para las 15 horas la final de vendría a ser de Junior. También me había olvidado, tuvimos hace dos fines de semana atrás la final de los Senior, que hubo dos equipos y bueno, tuvimos la final de los Senior. Así que bueno, también felicitar a los campeones Senior, también que estuvieron participando. Bueno, muy bien. Felicitaciones, chicos. Muchísimas gracias. No, por favor, muchísimas gracias.